Pues ya es viernes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Mira, hemos estado hablando de cómo ayudarles a los niños a que dejen de mojar la cama. A veces los médicos y los enfermeros eh, prescriben el uso de algunas alarmas para tratar que los niños que sufren enuresis se den cuenta. ¿no? De acuerdo a la Fundación Nacional del Riñón en Estados Unidos, entre el 50 y el 70% de los casos de enuresis responden al tratamiento con estos pequeños dispositivos. Estas alarmas hacen sonar una campanilla cuando la persona comienza a mojar la cama. Entonces en ese momento pueden apagar la alarma, ir al baño y volver a dormir sin haber mojado demasiado la cama. No obstante, bueno, esto de las alarmas no ayuda a que las, los niños y los adolescentes dejen de mojar la cama inmediatamente. El organismo puede necesitar varias semanas para dejar de hacer algo que ha venido haciendo durante muchos años. Con el tiempo tus hijos aprenderán al levantarse antes de que suene esa pequeña alarma o a retener la orina hasta la siguiente mañana. Quienes duermen muy pero muy profundamente tal vez dependan de uno de sus padres o de algún otro integrante de la familia para que los despierte si ellos no alcanzan a escuchar esta pequeña alarma. La clave es, en el caso de las alarmas, despertarse rápidamente. Cuando antes se despierte la persona, pues más efectiva será la modificación de esa conducta para irle avisándole al cerebro que se despierte o envía a la vejiga señales para retener la orina hasta la mañana en algunas ocasiones los médicos tratan la enuresis con medicamentos aunque este no suele ser el primer recurso ¿eh? Eh, no se ha comprobado que un medicamento específico cure la enuresis de una manera permanente y el problema suele regresar al dejar de tomar la medicación. Si te preocupa la enuresis, y si te preocupa que tus hijos mojen la cama, lo mejor que puedes hacer es hablar con tu pediatra, con tu médico, para que te dé ideas de cómo pueden en familia afrontar este problema. Los padres siempre pueden dar consejos a sus hijos, en especial si uno de los papás tuvo este problema cuando era niño o adolescente. La buena noticia es que es probable que tus hijos dejen de mojar la cama por sí solos. De hecho, 15... De cada 100 niños que orinan en la cama, dejan de hacerlo cada año sin recibir ningún tratamiento. Así que puedes estar tranquilo y sobre todo ter, tener paciencia y esperar. Nos vemos la semana que entra para seguir con estos consejos.